Yo sabes que nunca me voy a olvidar el primer beso en carnaval. ¿Te acordás? Vos estabas con un vestido rojo. Estabas increíble. ¿Y sabes por qué no me voy a olvidar? Porque fui el tipo más feliz del mundo. Dame, aunque sea el último beso. El último. Por favor. Mío está vivo. Ay, qué cara, Martu. Ah, sí, es un bajón que Mío esté vivo, pero bueno, qué sé yo. Acabo de ver a la monita besarse con su hermano. Ah, Kiku. No, a mí también me pasó. Una vez los vi así, me explotó la cabeza. ¿Cómo? Cuando... ¿Cómo? No, pero te tengo que decir tres cosas muy importantes. La primera, Kiku y la monita no son hermanos. ¿Eh? No, pará. Escuchá las tres. La segunda, Kiku y la monita son novios. ¿Eh? La tercera, Martu, te estás poniendo re blanco. Tengo miedo. Ah, pero yo soy un tarado. No, Martu, vos no sos un tarado. Vos sos el mejor, vos sos el héroe de la película. Pero yo soy un estúpido. No, si vos sos un divino, si vos haces cualquier cosa por cualquier persona. Martu, no. Yo hago cualquier cosa, ¿sabes qué lo que hago? Caigo en cualquier mentira que me dice cualquiera. Cualquiera me miente, cualquiera es la que creo. No, Martu, no te pongas así, por favor. ¿Cómo me puedo? Por favor, ¿qué vas a hacer? Mírame los ojos. Mírame como cuando éramos chiquitos, Martu, por favor, mírame. ¿Qué vas a hacer? ¿Tengo que ir a buscar ayuda? Quiero estar solo, quiero pensar, Debbie. Bueno. Oíme. ¿Me das las flores? Esta conversación no existió, ¿me escuchaste bien? Es un secreto, ¿puede ser? No, un secreto, no sé guardar secretos, Martu. Debbie, me lo debes. ¿Puede ser? No, Alfredo, no voy a ir a la oficina. ¿No venís ahora o no vas a venir en todo el día? En todo el día. No me siento bien y no quiero que nadie me moleste. Entiendo. Yo no es que te quiera molestar, pero acá hay cosas importantes que resolver. Alfredo, lo dejo todo en tus manos. ¿Lo recibió? No sabe. ¿Viste? Funciona, che. Cuando ahora yo quiero una lágrima, la voy a pensar a ver y si a vos te llega mi energía. Pero probémoslo, claro, a ver. ¿Cómo no lo hicimos antes? Ponete mire. Lejos. Dale que me voy, vos pedime. Ahora la querés, seguro. ¿No estás bien? ¿Te sentís enfermo? No, estoy bien, Rosa, estoy bien. No, pero escuché la conversación con Alfredo. Voy a buscar el termómetro. Estoy bien, Rosa, no tengo fiebre. Pero tenés mala cara. Estoy bien, Rosa, por favor. Comiste algo que te hizo mal y te sentís mal. No me siento mal, Rosa. Estoy bien. No es por echar leña al fuego, ¿eh? Pero Constanza se fue muy alterada y estuvo muy agresiva otra vez con la Coquita. Bueno, vos sabés cómo es Constanza. Por lo menos sabemos cómo es alguien. Mm. ¿Y la monita? ¿Le gustaron las flores que le llevaste? ¡Mate! Hola, chiquita, hola. ¿Y la monita? La monita no podía venir. Uy, qué lástima, habíamos pensado invitarla a cenar, ¿no? Y pedir unas pizzas que nos gustan. Claro, y a la turca también, ya que es parte de la familia. No, eso no lo habíamos dicho. La turca y la monita. Chicos, yo voy a salir un rato. ¿A dónde vas? ¿Se puede saber? No. Ah. Después vengo. Está todo bien, no se preocupen. ¿Cómo anda mi piloto preferido? Che, qué carucha, ¿qué pasa? La vida pasa. ¿Y desde cuándo tomás alcohol vos? Desde que me di cuenta que soy el tipo más imbécil de todo el planeta. Y bueno, al fin nos damos cuenta, me di... Una broma, ¿eh? Una broma. Toma. ¿Para qué me das? La llave del Megane. Sí, ya sé, pero ¿para qué?
para no matarme cuando salga. No, vos sí que estás mal. Bueno, dale, contame. Dale, desembucha, ¿qué pasó? No quiero venir. ¿Y para qué me llamás? Yo vengo para que me cuentes. No, venís para cuidarme. Me voy a agarrar un buen pedo, Tano. No. ¿Le traes uno a mi amigo? No, yo no tomo, me hace mal. Traer uno a mi amigo. No. Martín. ¿Y? ¿Qué sabe de Martín? ¿Qué voy a saber yo de Martín? Yo no sé todo lo que hace y deshace Martín. No tengo la misma relación que tenés vos, ¿entendés? ¿Entonces no por qué me llamó? Porque tenés que llevar este sobre a tu hermano. Ni loca, no puedo. ¿Cómo ni loca no puedo? No puedo, pídeselo a la Kimberly. Yo no puedo, me tengo que dar a Kimberly. Kimberly tiene que hacer el café y vos tenés que hacer el trabajo de cadeta como corresponde. Pero voy después. Toma, acá. Ay, por favor, Marcia, acabo de llegar. No, es el colmo, acabas de llegar. Tenés que ir a trabajar y hacer las cosas que hay que hacer. ¿Cómo vos sos? Yo quiero ser tu amiga, pero vos siempre te sales a llorar adentro que me dan ganas de castarte el pescuezo. Es que yo te doy la uña y me agarrás hasta el esternón. ¿Qué es el esternón? Es un hueso que está acá. Ajá. Que se refiere cuando, o sea, cuando uno dice me to... La mato. ¡Eso! ¡Es por meterte con mi novio! Vos no tenés ni idea lo que acaba de hacer. Yo te tengo que matar. No que tenés la mano prohibida. Mira, te voy a matar. ¿Por qué te vas a llevar con mi novio, monotepón? Deja la monita que va en cana. No vales la pena, estúpida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué te pensás, que te tengo miedo? Ustedes son todos testigos. Yo me voy a entrenar y me voy a subir un ring y te voy a llenar la cara con piñas. Anda a entrenar, que bastante bien te vendré. Como que me llamo Constanza Insúa. Que vos no te vas a casar con Martín, te lo juro. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Te lo juro. Y te dejé una marquita. Ese medio no es cierto. A ver, correte un poquito. ¡Uy, sí! ¡Ay, sí! ¡Hielito! ¡Anda por ahí, hielito! Martín, no seas gil. Todo eso por la monita. Ya te dije que no tengo ganas de hablar, Tano. Te llamé acá para que te portes como mi amigo y me cuides. Sé mi amigo, cuídame, viejo. Te tomaste cuatro whiskies. ¿A quién llamás? Alfredo, así te hace entrar en razón. No, Alfredo, no lo llamés. Soltá mi teléfono. No lo quiero que no lo llames a Alfredo. Me va a dar un sermonazo, Alfredo. Sí. ¡Devolveme mi celular! Tano, te tomaste cuatro whiskies y me tenías que cuidar vos a mí, por favor. Acá tenés tu celular. Gracias. No sabés. Mira, vos me devolvés el celular y yo te devuelvo. Ahí la tenés. ¿A dónde vas? Me voy, porque yo no quiero verte borracho así. ¿Está bien? Yo no soy tu enfermera, no lo soy. Cuando se te pase la onda auto, me llamás, yo vengo, no. Ahora me voy para otro lado. No tomé ni un whisky, vos tomaste. No te conviene. Basta, Monita. Esto se acabó. Yo no quiero sufrir más. ¿Qué pasa que no contesta? No me contesta. Bueno, Monita, capaz que no hay señal en la joyería, che. ¿Qué joyería? Ay, Monita, seguro que fue a comprar los anillos, mona. ¡Buah! Vos, si estás muerto con vos, anda que te haces la linda. Tomá, ponete esto que se te está hinchando, ¿viste? ¿Mucho? No, un poco, pero qué piña te dio la momia. Sí, me desafió a pelear la culona. ¿No la escuchaste? La llevo a agarrarme, la como cruda. ¿Puedes? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Nada, la momia me puso una piña. Mira, decí que me agarró, porque si no la mato. Ah, sí, qué canchera. Mira, mejor callate porque le estás birlando al novio, ¿viste? Ex. Calentito los panchos, ¿no? Y bueno, por lo menos te sacaste el inútil de Kiki de encima. Ah, no hables así de Kiki, que no me gusta. ¡Oh! ¿Venís del convento? Sí. ¿Y cómo está? Lindo, viste que cuando el sol pega la tarde en la... Te estoy preguntando por el Kiki, Turca. Bien. Bien, anda. ¿Lloró mucho? Bueno, llorar. Se le caía agüita de los ojos, nada más. ¿Y la nieve qué dice? La nieve te tira tierra a vos, le tira tierra a esta, me tira tierra a mí. Pero vos preocupaste por vos, ¿qué te preocupás por lo demás? Sí, che? Bueno, yo le digo lo mismo, pero viste como esta es más dura que un chipa de ayer, viste. Es que son mi familia, che, no me gusta que sufran, me ponen mal.
Bueno, igual no te preocupes, porque ¿sabes qué? El tordo le va a dar unas pastillas, seguramente que lo van a calmar. ¿Tordo? ¿Qué llamaron? ¿Un médico? No, pero sí, un médico. Pero entonces está muy mal. Turca, no me digas que llamaron. Para, ¿dónde va? Che, no, también, dejá la turca, si viste cómo es cuando todo está chachi y se pone... Qué familia, che. Tráeme un whisky, Teo. Para Martín, ya aflojá un poco, ya tomás demasiado. Tráeme un whisky, Teo. No, dale, aflojá. Teo, tráeme un whisky, porque si no voy a hablar con Cristian o con el ruso y se pudre todo, hermano. Dale, tráeme un whisky. Traemos un whisky, Teo, hermano, dale. Traemos un whisky, vamos. Pará, que se va a pudrir todo con el dueño. ¿Qué se va a pudrir todo? Le compro el bar, lo compro con el dueño. Con vos adentro me vas a tomar del pico. Traeme un whisky, ¿querés? Teo, traeme un whisky, hermano. Por favor, te pido, viejo, traeme un whisky. La gente no se va a impresionar. No, sí, sí. Traeme un whisky. Pará, Teo. Pará, sí, amigo. Ah, bueno. Amigo mío. Señoras y señores, les pido su atención amable, por favor. ¿Saben quién acaba de entrar? El señor Rolando Martínez, a quien seguramente todos conocen. Nuestro campeón nacional de automovilismo. Dale, sentate. Tengan cuidado que no les robe nada, por favor. Sentate, no me toques. No me toques porque te voy a sacar afuera y te voy a cagar a trompar. ¿Pero qué te pasa? ¿Te me has chupado con pezón? No te invité a sentarte. Te debo llamar a la veterinaria que vengan a sacar a esta rata de acá. Ahora, estás haciendo papelones. ¿Qué te está pasando? Me mintió. ¿Quién te mintió? La monita. Te voy a cagar a trompadas. Pará, todo bien, flaco. Mirá cómo me mintió. Pará, una minita. Mirá cómo te pones por una mina. Ya sos grande para ponerte así como una mina. ¿Entendés? Si sabes que las minas son como los indios, ¿viste? Se pinta cuando tienen guerra, boludo. Floja, que sea, dale. Floja. No tomes más, vení, no tomes más. Vos me entendés, ¿no? Sí, ¿cómo no te voy a entender? Toma tu café, ¿vale? Si las mujeres son todas iguales, Martín. Le da bola, son un alzado. No le da bola, son un cortado. ¿Entendés? Y no es este. Es porque no hay sensibilidad. ¿Entendés? Las minas son así. Te entregás y te quieren llevar al altar. ¿Cómo te vas a casar? Casar es el peor negocio que puedes hacer. Comprate un auto, no sé, 95. ¿Entendés? Te entregás, te abrí de pecho. Y mira la puñalada trapera. Imagínate cuando tengas lo que te sale después. Te sale toda la mierda que tenés adentro. La tenés que cagar. Así son. No. Yo no quería que el Quique sufra por mi culpa. Al Quique se le va a pasar solito. Vos ahora tenés que pensar en vos y en el príncipe. Llámalo. Decile que ya está libre. ¿Qué suena, taxi? Dale, tonta. Busca tu felicidad. Vos y Martín merecen ser felices, ¿o no? La conclusión es que hay que tratarla como si fuera un coche. Hay que pisarlas a fondo. Hay que pisarla y hay que manejarla, ¿entendés? Y después guardarla. ¿Es así? Es así. Después la cambié por un modelito más joven. Una pendejona. Es lo que hace con la pendeja, ¿no? Yo entiendo que tenemos derecho a ser felices, pero yo no sé cómo decirle la verdad ahora a Martín. Porque si yo voy ahora y le digo que Quique no es mi hermano, se va a enojar conmigo. Y con razón. Primero, Martín no se va a enojar jamás con vos, ¿sabes por qué? Porque te ama, así, con mayúscula. Y segundo, cuando se entere que todas las mentiras que le dijiste son para estar con él, te va a partir la boca de un beso. ¿Oh, sí? Claro que sí. Bancale una cena a vos, invítalo a cenar, garpa, ¿eh? Contale todo y yo te aseguro que después de eso se matan a besos y van a ser felices para siempre. Llámalo. Por fin. Uy, ¿entendés? De ahí tenés, mirá, la monita. ¿Querés atender? No, ¿cómo voy a atender, Martín? No. ¿Atendela? No la voy a atender, no me lo vas a hacer más eso. Pero ponerle punto, mandale al carajo. Aprovecha ahora. ¡Mostrale! Martín, por fin me atiende. Quería verlo porque lo estoy extrañando mucho. Y no sabe, pasaron un toco de cosas. ¿Martín me está escuchando? Hola, Martín, ¿me escucha? Hola, Martín, ¿me escucha? ¿Qué pasa? Eso es lo que quiero saber yo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Nada. ¿Y entonces por qué está tan secote? Estoy con gente. Ah, eso. Bueno, entonces se la hago cortita. Nada, que yo
tenía ganas de invitarlo a cenar. Y bueno, no sé si usted quiere, pero yo tengo algo muy importante para decirle. ¿No es importante? Bueno, encontrémonos dentro de un rato en la oficina. Bueno, Martín. ¿Sí? Te quiero. Te veo en la oficina. Me tendió re mal, porque estaba como raro. Bueno, capaz que estaba con gente y no te podía hablar. Sí, me dijo que estaba con gente. Bueno, entonces, ¿qué problema te hace, Gila? Ya sé el vestido que te voy a poner, uno celeste alucinante que te va a quedar lindo con los ojos verdes. Ya me lo imaginé. Bueno, para. ¿Qué? Yo la semana que viene voy a cobrar el aguinaldo. ¿Y? Y es todo para vos. ¿Pero qué querés? ¿Tiene cuete que vas a poner? No, de verdad, no me da nada. Mucha ropa. Nada. De verdad, pero bueno, te lo voy a dar igual. ¿Y? No me aflojé, compadre. Ahora te vas a juntar a la oficina y no quiero que te amalee. Porque te muestra el escote y... Bueno, me alegro. Escúchame. Hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, gracias. A ver si me regala algo. Escúchame, voy a hacer una fiesta en el taller. ¿Mm? Y te quiero bien lúcido, porque te voy a presentar a Pin y a Pong, que son dos cositas que vos no sabés lo que son. Y después nos vamos a la fosa. ¿Escuchaste? Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Martín, ¿estás bien? Perfectamente. A nosotros no nos podés mentir, ¿te pasa algo? ¿Por qué preguntás? ¿Tengo cara de que me pasa algo, Alfredo? Mercedes, ¿tengo cara de que me pasa algo? ¿Tengo cara de qué? No, tenés cara de buena persona, así te queda muy lindo, muy canchero sin el saco. ¿Te das cuenta? No estoy para nadie, salvo para la monita cuando llegue inmediatamente a la oficina la manda. Ok. ¿Qué pasa? ¿Tengo cara de que me pase algo a mí? ¡Epa, epa, epa! ¡Ay! ¡Estás divina! ¡Ay, en serio! ¿Viste que te dije que el pelo levantado te queda mucho mejor? Te da estilo, te Muchas da gracias. Distinción. Estás hecha una muñeca. ¿Ah, sí? ¿Por qué no me aprieta la panza, como le digo, mamá? Decime papá. ¡Ay, al miedo, por Dios! Martín, te está esperando en la oficina. Chihuahua, chihuahua. Ay, Alfredo, no me toque a mí, por Dios. Cosita de papá. Oli. ¿Te gusta cómo me queda este vestidito? Uh-huh. ¿Por? No, por nada, que no lo puedo dejar solo, que ya se me va a poner mal camino. Ay, Martín. Tengo tantas cosas para contarle que no sé por dónde empezar. Bueno, ¿por qué no empezás por contarme que Quique no es tu hermano? ¿Por qué no seguís contándome que Quique es tu novio? Porque los vi besándose. Y eso a mí no me lo contó nadie. Fueron los momentos, heridas sin palabras, heridas con palabras.